compartir esta tarde, pueden tomar asiento, lindo tiempo poder compartir. Leo Cardoso, Leo, Sheila, esta tarde donde vamos a poder disfrutar junto con ellos un tiempo muy especial, un tiempo donde compartir la alegría de ellos, esta unión, el matrimonio. Pero antes de poder comenzar esta ceremonia, vamos a poner todo en manos del Señor, de Dios. Vamos a invitar a Rubén Gómez después de orar. Querido Dios, te damos gracias por este tiempo que podemos compartir con Leo, con Sheila. Gracias por sus vidas, porque tú uniste y aprobaste este matrimonio. Dios, gracias por sus vidas, te pedimos que este tiempo lo puedan estar disfrutando. En nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Mientras esté la palabra de Dios en su hogar,
acá la presencia de Dios. Entonces, vamos a invitar a Iván a poder orar por ellos. Querido Padre, te damos gracias, Señor, por la vida de Leo, de Sheila. Gracias por su vida, Señor, y gracias porque tú le has unido, Señor, en la base de Jesucristo, Señor, como su Salvador personal. Realmente damos gracias, Señor, por la obra que vemos tuya, Señor, en la vida de ellos. Señor, te pido que le guíes, que les guardes, que les cuides, Señor, y que por sobre todo, Señor, ellos puedan colocar tu palabra como una base, como una roca, Señor, en los días que vienen, Señor. Muchísimas gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a volver a escuchar. Desde que por primera vez en ti, supe que el cielo era para ti, para mí, y para ti, para mí. Yo nunca más podré soñar, nunca más podré pensar en alguien que no sea tú. Mateo capítulo 7, son tres versículos, vamos a leer. Dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, te compararé a un hombre prudente, dice, que edificó su casa sobre la roca. Dos personas que quieren construir una casa, encontramos dos cimientos, porque uno dice que construyó sobre la roca y otro construyó sobre la arena. Encontramos que hay dos clases de edificios. No, claro, no dice la Biblia cómo construyeron su casa, pero edificaron su hogar. Ambos, dice, sufrieron tormentas, lluvia, mucho viento, ¿no? Y hubo dos resultados también en este contexto. Uno dice que cuando llegaron los vientos, tormentas, uno no cayó, dice, porque estaba fundado, esa casa estaba fundada sobre la roca y se mantuvo firme ante esas tempestades. Pero otro dice que construyó sobre la arena su hogar y vinieron vientos y volvieron con ímpetu. Y no solamente dice que cayó la casa, sino que fue grande su ruina. La pregunta que yo quiero hacerles en esta noche es la siguiente: ¿en qué fundamento van a querer edificar ustedes su matrimonio? Pregunta que yo me hago también. ¿En qué fundamento quiero construir mi matrimonio? ¿Sobre qué fundamento voy a construir mi hogar? Y déjame decirle algo interesante que saco de acá de la palabra de Dios. El primer constructor fue Previsor. El primer constructor fue Previsor. Porque él pensó en el futuro. Y déjame decirle algo que es interesante. Él sabía que el sol no siempre iba a brillar. Voy a dar vuelta a mi hijita que tengo unas cosas interesantes. Porque el Señor quiere que ustedes tengan su hogar, en primer lugar, cimentados en ese fundamento que es Cristo. Dios quiere que ustedes tengan un lugar cristocéntrico, ¿viste? Que Él sea el fundamento y que Él ocupe cada habitación de su matrimonio, de tu hogar, en este momento, ¿no? Van a comenzar eso ustedes. Ahora, déjame decirte que el sol, un momento, no va a brillar, va a parar de brillar. Entonces, podría estar hermoso decir, sí, yo quiero que Cristo sea mi fundamento y que ahí lo voy a mantener, y esta es la visión que tomo hoy, delante de Dios y delante de acá de los amigos, familiares.
Ese, Dios va a ser mi fundamento, ¿no? Ese es el concepto que tenemos hoy de esta noche, ¿no? Pero cuando el sol deja de brillar, van a aparecer las tormentas. Una de las tormentas que puede aparecer en el matrimonio son las diferencias. Y déjame decirte que las diferencias muchas veces van a traer peleas entre ustedes. ¿Por qué? Porque van a ser diferencias seguramente de carácter, ¿no? Vos sos de una manera, Sheila de otra, ¿no? Y a veces nuestro carácter es más fuerte que nosotros, ¿viste? Entonces esas diferencias nos van a hacer que discutamos y nos peleamos, ¿no? Las ideas van a ser diferentes, porque muchas veces nos van a estar en concordancia con algunas cosas, algunas las formas. Bueno, yo te conocí de la manera, ¿no? Tenés que seguir así como ahora. ¿Qué pasa? No, muy bien, porque las formas son distintas. Tu mamá te cocina de una manera, entonces te va a pasar, ¿no? Tu mamá te cocina la comida de una manera y llena la cocina de una manera. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, vos eres la de mi mamá, no podés decir, vos tenés que aceptar lo que ella haga, ¿viste? Pero bueno, cuando vengan esos momentos de tormentas y el sol no brille y las diferencias resalgan a la luz, es aún ahí cuando uno tiene que ir al fundamento. Yo, pasando también, pienso yo muchas veces por enfermedad. Y bueno, son dificultades de la pareja, ¿no? Y ahí uno debe estar apoyando al otro en momentos difíciles, ¿no? Momentos de dolor, no sé. Tantas cosas pueden ocurrir en el matrimonio que desdichas que uno esperás, pero van a venir, ¿me entendés? Y ahí es cuando uno tiene que entender que su fundamento es Jesucristo. Fundamento de este hogar es Jesucristo. La palabra de Dios en Efesios capítulo 5, permítame encontrarlo. De nuevo, estoy medio. Mi Biblia tiene dos, así que estoy. Déjenme que me encuentre. El versículo 31 dice: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, dice, y los dos serán una carne, ¿no? Es lo que están haciendo hoy día, un compromiso, cada uno dejando a su papá y su mamá, para unirse como familia, para formar un nuevo hogar, para formar un nuevo matrimonio. Y este compromiso está hecho delante de Dios, en primer lugar, y delante de todas estas personas. Por eso la gente viene, pero es un compromiso que hacemos ante Dios y ante los hombres, de que este matrimonio que arranca hoy, ¿no?, sigue hasta la eternidad, sigue hasta que uno... Delante de Dios y delante de los hombres, bueno, tenés el momento para explayarte, ¿no? Y decirle a Sheila todo lo que sentís y lo que vas a hacer, y es tu tiempo y el tiempo tuyo también, Sheila, ¿no? Así que vamos a pedir, ¿a quién tiene los anillos? Acá la hermana, ¿no? ¿Me dijeron? Y date la vuelta, Dolo. Date la vuelta así, para que te vean la gente, y pongas un lado o del otro, como quieras, así de frente. Y bueno, ahora que vengan los anillos, ahí está, verá, verá que grande. Yo, Leonardo, prometo amarte, respetarte, escucharte incondicionalmente todos los días de mi vida. Y hoy te tomo a vos, Sheila Carballo, para que seas mi esposa, para que me des el privilegio de poder amanecer todos los días con vos, hasta que el Señor decida llevarme. Así que con este anillo quiero sellar esta promesa eterna ante Dios y hasta esta persona.
español? Nervios, ¿no? Te amo. Te amo. Permito martes, tocarte, cierto. Gracias por haber hecho de otras cosas. Lo que hace todo lo que sigue para que nos vemos. Te amo. Señor Jesús, te agradecemos por la vida de Leo, la vida de Sheila, Señor. Gracias porque en tu juventud Dios quiere nombrarte a través de formar un nuevo matrimonio, Señor. Te rogamos que tú le bendigas, Señor. Que tú seas el centro de su hogar. Que ellos puedan fundamentar su vida, su futuro en ti, Señor, en esa roca fuerte que los puede sostener de todas aquellas tempestades que de seguro van a venir. Por eso nos encomendamos en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Bernardo, regresar a tu esposa. Ahora.